Hola, muy buenas a todos chicos. Sí, ya sé que me he ausentado por bastante tiempo. Mi último video así bien hecho, como sabrán, fue ya casi hace 8 meses, ya que los otros fueron canciones. Y bueno, esto ha sido por varios motivos. Y es que he estado bastante ocupado preparándome los ámbitos académicos para presentar un examen bastante importante. Y claro, mis deberes escolares. Por lo que sí, actualmente he estado bastante saturado en lo que es de tiempo. Junto a ello, también he estado trabajando en un proyecto bastante especial, que después les daré a conocer. Así que con todo esto, quiero informarles que lo máximo ahora de los videos serán publicados entre domingo o sábado. Los sábados los estaría grabando como hoy, y el domingo o lunes máximo estaría publicándolos. Ya que, pues ahora ya no serán diarios, y puede que una semana haya, u otra no. Ya con todo esto aclarado, ¡comencemos! Como pudieron observar en el título de este video, vamos a estar hablando de las noticias que han salido de Sonic de entre enero a abril de este año 2024. Este pequeño recopilatorio es a partir de mi ausencia y que no haya podido documentar esto antes. Una de las primeras cosas que salieron este año fueron las revelaciones de diferentes imágenes del rodaje de Sonic the Hedgehog 3 y la serie spin-off de Knuckles the Echidna. Tuvimos la revelación del muñeco representativo de Shadow, junto a su diseño previo. Se nos fue proporcionada una imagen del sombrero de Knuckles, junto al logo de la serie. No obstante, el día 12 de enero del 2024 tuvimos una gran filtración de uno de los storyboards de Sonic 3 la película. Por motivos de derechos de autor, no podré poner las imágenes, pero muchos de ustedes ya sabrán seguramente esto. En las páginas observamos al agente Stone sacando al Dr. Robotnik de Jim Carrey del Detect Robot después de su pelea contra Supersonic. Luego vemos cómo el agente Stone cuida del doctor hasta su recuperación. Luego volvemos a ver a Robotnik en lo que parece ser la estación espacial ARC. Parece que esta se encuentra fuera de control. En eso, por la ventana, se puede ver a Shadow, en lo que parece tener su superforma de las Esmeraldas Chaos. Y vemos que Eggman le da algunas indicaciones a Shadow para alejar la estación. Shadow empuja la estación espacial, y se observa que el reloj de Eggman empieza a acelerarse. Observamos un cambio en el flujo del tiempo, y observamos rayos de energía reluciendo al alrededor. Luego, observamos el entorno girar fuertemente. En eso, Sonic rompe los cristales y trata de detener a Shadow. Luego, Eggman comienza a tener unas visiones donde enfrenta a soldados de Gunn y ayudando a Knuckles y a Tails a detener el ARC. Al final, vemos que Shadow logra empujar la nave, pero esta termina desapareciendo. Esta filtración del storyboard de una de las escenas que no se sabe a ciencia cierta en qué momento se lleva a cabo. Muchos teorizan que se podría tratar del clímax de la película. Sabemos que es real porque Paramount Pictures ha bajado y ha dado strikes a estos videos. Hasta ahora, solo quedan pocas imágenes. Junto a esto, se nos deja en claro que Jim Carrey regresa como el Dr. Evil Robotnik en esa tercera entrega. Luego, el día 2 de febrero de este año, tuvimos el primer teaser trailer de Sonic 3 la película. Junto a este, tuvimos el vistazo al logo de la película, el cual tiene un gran parentesco con el logo original de Sonic Adventure 2. Las similitudes son más que evidentes. El día 8 de febrero, a esperas del aclamado evento del Super Bowl 58, se liberó el primer adelanto de la serie de Knuckles, donde observamos que Knuckles se enfrentará a un viejo ayudante de Robotnik, el cual ha reciclado su tecnología y ansía tener la energía de Echidna para alimentar sus máquinas y sus malévolos planes. Además de que Knuckles entrenará al comisario Wade en el camino para convertirse en un guerrero. La serie de Knuckles se estrenará este 26 de abril. Además, para la promoción de esta, una botarga de Knuckles salió durante el evento de la WWE. Ahora, lo que nos ha llevado hasta aquí. 11 de abril de 2024, durante el panel organizado por Paramount Pictures, se ha compartido nuevos detalles y se ha publicado el primer tráiler oficial de Sonic 3 la película. Junto a este, se ha liberado una descripción del tráiler de Sonic 3.
la película presentada durante la CinemaCon, cuya descripción es la siguiente. La nueva película de Lizzo rescata el diseño más clásico del Dr. Eggman, mostrándolo más similar al de los videojuegos de Sega, con unos cuantos kilos de más. Esto parece indicar que Eggman pudo caer en una especie de depresión tras su derrota. Luego, el agente Stone le dice que ha encontrado algo, refiriéndose a Shadow. Luego, vemos cómo Robotnik recluta a Lizzo. Además de eso, por supuesto, aparece Shadow, el rival de Sonic, quien hará gala de la misma motocicleta que irá de gira este año por el mundo, luchando aparentemente en el aire contra Sonic, y una batalla entre Sonic, Knuckles y Tails contra Shadow, así como otra pelea entre Sonic y este en la ciudad de Nueva York. El tráiler termina con Sonic y Robotnik mirándose muy enojados entre ellos, pero dirigiendo su mirada al cielo y volviéndose a mirar, indicando que tendrán que unirse para detener algo mayor. Ahora, no se ha revelado quién será el actor que interpretará a Shadow, ya que no habla durante todo el avance. Junto a la campaña para Sonic 3 y con la popularidad del personaje de Shadow para esta película, Sega ha anunciado el año de Shadow, el cual es Marvel's Year of Shadow, en el cual han lanzado tres diferentes videos. El primero, el Dark Rider Halloween Video, el cual presenta una moto de Shadow. Si recuerdan anteriormente dicho en la descripción de Sonic 3 la película, esta es la moto que aparentemente Shadow estaría usando en la película. Es la que estaría estando en gira alrededor del mundo por este año de Lizzo. También se presentaron otros videos de la promoción de este año de Shadow, como uno de Japón en donde se muestra el logo de este año y un video promocional. Ya con esto, hemos concluido con las noticias de Sonic desde enero hasta hoy. Bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video de noticias de Sonic. Y la verdad es que voy a empezar a subir un poquito más de contenido de este personaje, porque la verdad, Sonic the Hedgehog es una franquicia que en serio me encanta, me fascina. Y espero que les guste también estos nuevos videos con esta nueva temática. De aquí a lo que es Sonic 3 y a futuro, ya que seguiremos analizando mucho del futuro de este personaje, que en serio, se vienen cosas grandes. Y sí, ya sé que no he hecho el video de mi opinión sobre la última temporada de Sonic Prime. Eso ha sido porque sí, ya la vi, pero también la voy a volver a ver para reformular mis ideas y ya se los traeré muy pronto cuando pueda, chicos. Bueno, ya sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, compártanlo y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.